Hola comunidad, bienvenidos a estos contenidos que ustedes esperan y que siempre son diferentes. ¿Por qué razón? Porque son de emprendimiento, como en este caso, o de salud o de educación. Dijéramos que es la otra Colombia. Estamos para el mundo y para lograr ello tenemos nuestra plataforma de fibra óptica en Cali, nuestra empresa Vallecaucana. Estamos a través de Facebook, estamos a través de Periscope. El hashtag es numeral la sala de Jairo. De manera que bienvenidos con todo el corazón a paz, bien, amor. Amor es el sentimiento sanador por excelencia. Caterine Arredondo es nuestra primera invitada hoy. Caterine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jairo, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Bueno. Comencemos con un tinto de café Águila Roja calidad certificada y hablemos de ese emprendimiento. ¿Cómo es la historia? Bueno Jairo, la historia de Chux parte nace de una necesidad muy sentida, que era para poder proteger aquello que muchas mujeres valoramos mucho, queremos y atesoramos, que son nuestros zapatos. Entonces, resulta que los zapatos suelen dañarse mucho con la fricción que hace con el tapete del carro al acelerar o al utilizar el clutch del carro. Termina el zapato pelado por la parte de atrás y en buen estado, casi nuevo, encima y por la parte de adelante. Pues vi que eso me estaba sucediendo en muchos zapatos, comencé a averiguar también, porque pues no siempre la necesidad de uno es la necesidad de todo el mundo, uno tiene que crear un producto pensando también en los demás, pero me puse a investigar y resulta que era algo que también le pasaba a muchas mujeres. Aparte de eso, en nuestro mercado no teníamos nada para suplir esa necesidad. Entonces dije, bueno, pues si no está, vamos a crearlo y por ahí nació Chux. Y ese detalle, ese momento especial de la inspiración real para crear, ¿cuál fue? Pues la verdad, yo creo que no es como un momento que te llega y, ay, sí, me Un iluminé. Yo, proceso. es un proceso y más allá de un proceso, yo creo que uno tiene por dentro siempre esa inquietud de ser emprendedor, esa inquietud de emprender, esa observación. Yo creo que un emprendedor ve las cosas y ve la cotidianidad un poco diferente, algunas cosas no te pasan desapercibidas. Entonces, eso de ver cuál es la necesidad de la gente, de validar si lo que yo creé para suplir esa necesidad en realidad sí la suple, eso va como por dentro del emprendedor. Yo creo que no es como un momento ya mágico que le llega a todo el mundo. Creo que si no tienes tu emprendedor por dentro, no te va a llegar ese momento. ¿Y ese emprendedor por dentro lo tiene desde la adolescencia o se fue más en la universidad? Siempre, ¿Siempre? desde ¿Por pequeña, herencia? quizá también, pero pues yo estaba muy pequeño, estaba en el colegio y yo vendía aretes, unos aretes que no se ponían así con tuerquitas, sino que se pegaban, eran como stickers y eran muy lindos. Y resulta que yo los vendía, pero los vendía era para pegar en las cartas que las niñas les mandaban a los novios, con besito y loción y todo. Entonces, desde pequeña yo llegaba a mi casa feliz con todas las monedas y volvía y compraba más y volvía y vendía más y eso era un éxito desde el colegio. Pues de pronto no se podía haber hecho hoy en día porque pues ya tenemos el chat y ya no está la carta de amor. Pero pues sí, recuerdo eso, recuerdo también siempre vendiendo cosas. Hace varios años también puse un restaurante, pues también observando el sector en el que estaba, vi también la necesidad de poner un restaurante y también fue un éxito. Siempre queremos aquí con el tema emprendimiento, que es uno de nuestros contenidos fundamentales, digámoslo así, en un alto porcentaje, porque es la otra Colombia, como yo digo, eso es la Colombia de esperanza,
Es la Colombia que uno ve con un talento, con una innovación. Es la Colombia que a uno le sorprende gratamente. Es la Colombia de mostrar. En un instante, Caterine, regresamos. Estamos en la sala de Jairo. Hoy los contenidos que usted siempre espera, diferentes entre uno y otro, antagónicos entre sí, pero siempre con esa sustancia, con esa información y con ese conocimiento, con educación que usted espera. Ya regresamos a la sala de Jairo. Bueno, Caterina, ahora sí vamos a la materia. Chus, que es la unión de dos palabras, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces comiénzanos la historia desde allí. Bueno, cuando estábamos pensando el nombre para Chus, que lo hice con un gran amigo que se llama Yesid Ocampo. Ajá. Él es, como paréntesis, aguay, él es un diseñador gráfico y también me ha apoyado en mis otros emprendimientos. Él fue el quien me hizo también la marca para el restaurante. Entonces ahorita acudí al que también es un emprendedor, su esposa también es emprendedora, entonces pues en este momento uno hace sinergia con otros emprendedores y qué mejor si son amigos. ¿El restaurante no siguió? Entonces, no, el restaurante lo vendí, vendí, me arrepentí, pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Entonces yo era, no, es que esto es un abrazo, tiene que llevar la palabra abrazo por algún lado y la palabra zapato también por algún lado, pero pues no sé, las palabras, de pronto estas palabras no suenan como muy bonitas, como muy delicadas en español, entonces también revisé como el público objetivo, resulta pues que son mujeres que también pues tienen ya algunos pues conocimientos básicos de inglés, igual pues uno sabe que pues también shoes significa zapato. Entonces dijimos, no, pues unamos las dos palabras. ¿Qué tal shoes y qué tal hug unidas? Entonces pongámosle chucks. Y ahí se quedó. Se quedó magnífico. Usó muchísimo. Entonces ahí quedó, cumple con la promesa de valor del producto, que es abrazar al zapato, y puedo tomarlo por aquí. Sí, claro. Resulta que los resortes son como los brazos de uno, aquí está haciendo esto. Ajá. Entonces lo que hace el chux es abrazarte al zapato para protegerlo, para que no se te dañe por aquí, para que no se te deteriore por detrás. Entonces, no, pues chux, y está uniendo shoes y hug, que es zapato y que es abrazo. Abrazo. Extraordinario, buenísimo, claro. Te iba a preguntar, entonces ese trabajo, digamos, ese trabajo de campo, ese trabajo de investigación que se hizo, ¿cómo lo uniste? ¿Cómo fue comentando? ¿Cómo fue integrándose todo ello? Pues mira, yo creo que ha sido algo par y paso. Primero descubrí que mi necesidad también era la de muchas amigas y amigas de las amigas. Dije, bueno, esto tiene que salir también como de conocidos, porque a veces los amigos te dicen que sí, porque ay sí, digámosle que sí, porque está emprendiendo. Entonces hay que preguntarle a la gente que no le va a doler decirte que no. Entonces, pues también pues hice encuestas, preguntas en grupos de Facebook. Y eso me dio para salir con el primer producto, que el primer producto era para un tacón normal, un zapato normal y también para la plataforma. Ya luego, en el campo, en las ventas, muchas señoras comenzaron a decirme, vea, está muy chévere eso, pero nosotros usamos baleta y nosotros usamos tacón cubano. Entonces, háganos uno más gruesito.
salió este más gruesito. O sea, la gente te va retroalimentando de una manera muy bonita. Ya estaba vendiendo los dos y comenzaron a decir, vea, yo llegué con eso a la casa y resulta que mi esposo se antojó. Eso me sorprendió mucho porque la verdad, pues siempre había pensado en un producto para mujer. Y pues nació este que ya solamente queda pues esta muestra que es naranja, estamos produciendo más. Este es negro y este sirve pues para el zapato, es más grueso porque es pues como para todo el talón de la parte de atrás del zapato del hombre y también sirve para las Vans de mujer. Eso es lo que también siempre intento, que pues que tampoco se llenen de protectores, sino que sean versátiles. Entonces este le va a servir al hombre y también le va a servir a la mujer para sus Vans, pues que tienen la suela blanquita y hay que mantenerla limpia. Este te va a servir para el tacón, pero también te va a servir para unas plataformas. Este te va a servir para la baleta, para el tacón cubano y también para unas plataformas que son más gruesas. ¿Ya quedan todos los estilos de tacones, todas las referencias? Sí, señor, ya quedan, están cubiertas. Ya están cubiertas, pero también salió otra necesidad como en el avance de todo este proceso, y es que muchas veces nos invitan a matrimonios o a algunas celebraciones campestres y vamos con tacón puntilla. El tacón puntilla se hunde en el césped. El tacón puntilla también se hunde y se deteriora si a alguna amiga se le ocurre casarse en la playa, entonces también sirve para la arena, también para tener terrenos rocosos, también para rejillas, entonces también estamos desarrollando este nuevo producto que también ya tiene pues su sustento en muchas preguntas y encuestas y entrevistas que he hecho. Y pues la verdad sí es necesario sacarlo en este momento, dentro de muy poco yo creo que ya lo estoy sacando al mercado. Emprendimiento hoy, nuestra primera invitada Caterina Arredondo, y ya regresamos. Usted puede interactuar, puede comentar, puede de una vez dar la notificación porque en cualquier instante vamos a estar en vivo. Y el hashtag que es numeral la sala de Jairo. Ya regresamos. Cuando un sueño se hace realidad y vemos el esfuerzo de quienes lo han hecho posible, abrimos el camino para emprender nuevos desafíos. Hoy, gracias a la confianza y respaldo de la Cali que queremos, presentamos con alegría nuestra nueva sede principal. Una gran obra edificada con los mejores cimientos. Nuestra pasión por cuidar y preservar la vida. Centro Médico en Banaco. Vocación de servicio. Caterina, ¿hay algo similar en el mundo? Sí, en Lituania. ¡Opa! ¿Sabes dónde pensé yo? Yo pensé de pronto en Italia, en Francia. Italia por lo de la moda. Sí. Pensé, Lituania. Uh-huh. En Lituania, la verdad, los descubrí después de que sacamos estos. Ajá. No son parecidos, pero sí tienen la misma utilidad, que es protegerlos para conducir. ¿En, o sea, 3D ya, también? Ya, no son en 3D, son totalmente diferentes, el diseño es diferente, están hechos como en una tela, como en la tela de la alfombra del carro, y sí, tienen, no se ajustan en el empeine con un resorte, sino con un velcro, sí, y no son redonditos por detrás, como los tacones, sino que son cuadrados. Uh-huh. Eso los vi por ahí en una página, de hecho me tocó traducirla y todo porque es de Lituania, sí, pero por nuestros alrededores no. ¿Has podido llamar a Antanas? Antanas Mokus, que es lituano. Bueno, y entonces, el mercado, el canal de distribución, ¿cómo lo estás haciendo? Mira, tengo varios canales, uno es la página web, otro es también por redes sociales. ¿La página web cuál es? La página web es www.choosehawk.com. Y también está, bueno, por redes, a través de grupos de Facebook. Y también visito mucho a las empresas a través de los
fondos de empleados, puedo entrar a las empresas. En septiembre fui a algunas ferias empresariales de amor y amistad, he estado en, luego fue el Expo Show, entonces también estuve en la muestra comercial del Expo Show, también en muestras comerciales de centros comerciales, por sí. Ahí nuestro amigo Alexander Riascos de Ágora de Univalle nos invitó uh-huh. también a estar en... Excelente labor, ¿no? Sí, él nos invitó a estar en Espolguines también, entonces no, muchas empresas me han abierto las puertas para vender por medio de sus fondos de empleados. Y pues también la amiga, que le cuenta a la amiga y que lleva en Navidad, algunas compraron para dar de regalo de Navidad. Entonces, ¿cuántos pares puedes hacer en el día? En el día puedo hacer unos 20 pares aproximadamente. Uh-huh. Sí. ¿Y hay stock o no en este momento? Claro. En este momento tengo stock de lo, del primer modelo que salió. El de hombres, y como te decía ahora, se me acabó porque pues están comprando los hombres y las mujeres para sus esposos y las mujeres para ellas. En este momento estoy haciendo, también sacando más producción de ese. Siempre decimos aquí cuando tenemos emprendimiento y que esta es la otra Colombia. ¿Cómo es esa etapa del emprendedor frente a la institucionalidad, es decir, al gobierno, las facilidades que hay? ¿Hay algún tropiezo? ¿Hay talanqueras? ¿Hay mucho trámite? ¿Cómo es? Pues yo creo que tropiezo se va a encontrar uno en todas partes, en muchos aspectos. Pero pues respondiendo a tu pregunta puntualmente, creo que a veces se exige mucho del emprendedor y quizás se lleva al emprendedor a un nivel de exigencia de respuesta como si ya fuera un gran empresario. Entonces, pues uno emprendiendo, pues todavía no va a tener toda la plata para registrar la marca, por ejemplo. Todavía no va a tener oportunidades para exportar. Así, yo por ahí ya he estado tocando puertas, hablando con mercados de Panamá puntualmente. Y resulta que para tú poder exportar, tienes que hacer régimen común. Para hacer régimen común, detrás de eso ya vienen otras cosas del IVA, y tienes que declarar, y tienes que cobrar IVA, y tienes que pagar IVA, y apenas estás comenzando. Entonces también, ¿cómo vas a crecer? Pues la verdad sí se ven algunos temas. Algunas instituciones dicen que ayudan a los emprendedores, y esto para emprendedores, aquello para emprendedores, pero vas tú a leer y dice, pero tiene que tener ventas anuales de tantos millones de pesos, pero ya tiene que tener mínimo 2 años de constituido. Entonces, quizá sí hace falta una organización que le dé la mano al emprendedor que apenas está comenzando a gatear, porque la verdad, aquí nuestras instituciones a veces le dan la mano es al emprendedor que ya ha demostrado que no es emprendedor, sino más bien un empresario. Qué importante eso. ¿Y por qué no se puede hacer un movimiento? Es decir, algo que empodere esa situación tanto que el ministerio, pues diría yo que es el de Comercio e Industria, dijéramos que la DIAN también puede estar ahí metida, pues diera las facilidades naturales para una persona, me gustó ese término, que está gateando, un emprendedor que está gateando apenas. Sí, así es, sí, pues sí, sí podría hacerse quizás una sinergia para lograr algo así, para lograr quizás un trato especial. Por ejemplo, en estos días se realizó una feria muy importante en Bogotá, que es la feria que organiza ASICAM, que es de las personas del cuero, marroquinería, de los zapatos. Se organiza 2 veces al año. Ellos estaban en dificultades y el gobierno les dio unas posibilidades. La primera dificultad es el contrabando. Sí. Esa es la primera dificultad, pero eso ya ha ido mejorando. Uh-huh. Ellos tienen muy buenas perspectivas para este año. Así es. Entonces, para estar en espacios como esa feria que a mí me interesó mucho, yo quería ir, tienes que cumplir también con una documentación grandísima.
Entonces, tampoco es para emprendedores. En realidad, espacios para emprendedores, para fuerza, para que detones tus ideas y todo, no, tenés que apostársela toda, quizás sacar, por ahí como dice un amigo mío, la totuma con la familia para completar presupuestos y cosas, porque en realidad es muy difícil, es muy difícil. Y de eso no se trata. Caterina Arredondo, con toda su experiencia, pues, cateando, pero muy pronto va a estar ya muy bien, ya extendiendo su mercado y demás, con esta innovación, con esta unidad de emprendimiento tan novedosa y de tanto talento. Estamos en la sala de Jairo, ya regresamos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Perdón, pero les voy a contar, porque como la sala es así, coloquial y tal, que se me ha parado aquí mi aparato, y entonces hay gente en la sala y no puedo verla, pero déjame ahí un momentico mientras yo voy por el otro lado. Bueno, Caterina Arredondo tuvo una extraordinaria experiencia, yo creo que la mejor hoy por hoy, ir a Silicon Valley, de manera que eso es algo extraordinario que yo diría que todo emprendedor sueña. Estar ahí con los que están gestando ideas, estar ahí conociendo todo ese laboratorio, eso es un privilegio muy grande. ¿Cómo fue esa experiencia? Así es. Bueno, esta experiencia también comenzó contactando a una persona, pues, que fue emprendedora, se llama Hegel Eisenhower. Él tiene su empresa, se llama SiliconValley.travel, y consiste en llevar a emprendedores latinoamericanos a una semana de inmersión en todo este ecosistema del emprendimiento. Entonces, primero es una etapa pre, o sea, antes del viaje, es una aceleración a todo el emprendimiento. Gracias a este mentor también yo pude acelerar bastante mi idea y no dejarla en el papel, saltar del papel a validar mercado y toda esta cuestión. Ya durante el viaje, conoces todo el ecosistema de emprendimiento, tener la oportunidad de ir a Google, de ir a Facebook, de ir a LinkedIn, de estar en Apple, de estar en la Universidad de Stanford, de estar hablando con profesores. Escuché charlas, por ejemplo, del jefe de diseño de Facebook, temas de realidad aumentada. También, o sea, es contacto con gente que está también haciendo lo mismo que uno, porque también van otras personas de Colombia. Y yo creo que algo muy importante que uno tiene que hacer en todos los momentos de su vida, y más cuando está emprendiendo, es rodearse de toda esta gente. Es rodearse de otros emprendedores, es rodearse de gente que está donde tú quieres llegar a estar. Está todo el sistema de emprendimiento ahora, precisamente Ágora. Aquí en la sala de Jairo, bienvenidos. Santiago Cruz Hoyos está también viendo, José Luis Escobar. Están, podemos interactuar. Ustedes saben, Slide es compartir y es notificación. Ah, y un WhatsApp también, 315-632-1201. Bueno, y allá, Caterina, ¿hubo algo que cambió tu chip o realmente afianzaste algunas cosas o qué pasó en esa experiencia? Allá pasó de todo. Primero, uno aprende también de las historias de otros emprendedores, ¿sí? También aprende mucho de lo que ve, se te abre el mundo también. Comenzás a pensar de una manera más global. De allá, por ejemplo, llegué inquieta, yo dije, yo solamente no me puedo quedar en Cali. Entonces ahí fue donde comencé a averiguar también ferias en otra parte de la ciudad, a buscar cómo está el emprendimiento en otras partes, a pensar de pronto qué hacer con esa alianza del Pacífico, a salirte un poco de pensar pequeño, que hay que pensar un poco más grande. También pues aprendí más del tema de las aceleradoras,
de emprendimientos, de estas personas y empresas que también invierten su capital en algunas ideas de algunas personas. No, la verdad, ese viaje y esa experiencia es de pronto algo en la lista por chulear que sí, de los emprendedores. Indudablemente. ¿Cuánto duró? Una semana. Una semana, aprovechada al máximo. Sí, una semana, y nos quedamos también, o sea, todo era metidos en el emprendimiento, nos quedamos en un lugar también con otros emprendedores y un lugar que había hecho otro emprendedor, hacíamos reuniones también en espacios. Allá en San Francisco ya está muy de moda unos espacios grandes que hacen y te alquilan oficinas. Eso está comenzando aquí en Bogotá, sí. Pero allá ya está. En Cali también. Allá ya está con mucha fuerza, allá encontrás eso por toda parte. Uh-huh. Entonces también estuvimos allá. Y eso significa que queda claro que emprendimiento igual redes sociales. Igual hay que estar ahí. Sí, claro, hay que estar ahí en redes sociales, hay que tener también pauta en Facebook, en Google, hay que hacer el trabajo SEO, hay que hacer mucho trabajo de ingeniería también. Sí, claro, un equipo. ¿Y el equipo cómo se compone? Bueno, en este momento tengo algunas personas especialistas en cada una de sus materias que me ayudan mucho, como te decía ahora mi amigo y emprendedor Yesid, me ayuda mucho con esta parte gráfica, con la parte de imagen, de manual de marca, él es diseñador gráfico. Tengo otra persona aquí en Cali que es especializada en 3D, se llama Esteban Satizábal y su empresa se llama iProject. Él también es un emprendedor, él el año pasado ganó Fondo Emprender. Ajá. Él tiene, pues aparte de sus conocimientos, también me ayuda mucho con este tema del emprendimiento, y pues con él estoy, a él le compré la impresora 3D, él me ha enseñado mucho, él fue el que me enseñó a manejar la impresora, él sabe de los códigos, del modelado, de la temperatura, él es un experto en este tema. También lo acompaña él otra persona que es ingeniero, porque pues todas estos accesorios tienen que tener pruebas de ingeniería. Por ejemplo, también me están ayudando a comprobar la fuerza y la deformación que puede tener el otro accesorio que estamos haciendo, que es el que te comentaba ahorita del tacón puntilla. Entonces, ¿hasta cuánto puede resistir? Queremos hacerlo para que se lo puedan poner mujeres de 100 kilos o de más de 100 kilos, por ejemplo, claro, porque si lo hacemos claro. Para una delgadita de 50 kilos, pues ajá. Se lo pone otra y se hunde. Sí, entonces. Bueno, espérame un momentico. Estamos en la sala de Jairo, ya regresamos. Bueno, ¿y cómo va eso? Sí, claro, no había pensado en ese mercado, obvio. Hay que hacerlo para delgadas, para gruesitas y para más gruesitas. Lo mismo lo de los hombres, obviamente. Así es, lo mismo lo de los hombres. Entonces, sí, se le está haciendo, se llama, en ingeniería se llama un estudio de fuerza. Se le hace un estudio de fuerza para ver hacia qué lado se deforma, que no se deforme, que no tanto evitar que forrarle el taconcito para que no se le ensucie, sino hacer en lo posible que ni siquiera se hunda. Claro, pues que eso ya depende del nivel de lodo que tenga el césped. Entonces. Sí, claro. Hay que pensar en todo eso. ¿Y vienen nuevos emprendimientos? Pues por este momento estoy con Chux y con los, pues con todo lo que tiene que ver con lo del calzado. En muchos lugares a los que voy me preguntan es por el tema de los protectores para los motociclistas. Claro. Entonces, ¿y qué mercado hay allí? Sí, entonces estoy en una feria y vea, pero mi esposo tiene moto, y no tienes de la moto, pero necesito uno para moto de mi hijo. Amigos que tengo también me dicen, ay, el de la moto. Pero pues uno como para todo tiene que investigar un poco y pues no sacarlo así nomás. He estado averiguando mucho y resulta que las motos que necesitan
esa protección, o sea, las motos que tienen su pedal de cambios, son sobre todo las motos enduro. Ajá. Y las motos enduro, pues tienen, no digamos una reglamentación ni nada de ley, pero sí lo más apropiado es que si tú tienes una moto enduro, tengas toda tu indumentaria para manejar una moto enduro. Y esa indumentaria incluye botas. Uh-huh. Entonces, significa que debes de tener el zapato adecuado para manejar esa moto, también para protegerte en caso de algún accidente. Entonces también es el chaleco y todo esto. Pero algunas veces se comienza a utilizar esa moto enduro, la persona con traje y zapato de material para ir al trabajo. Pero ahí hay tarea. Entonces, ahí hay tarea. Allí hay un campo para averiguarlo. Otra cosa que también pasa con eso es que ese protector ya existe. Ajá. Y lo que he estado intentando hacer es también innovar un poco. Entonces habría que hacer una tarea muy grande de innovación y mejorar bastante el que ya existe. Que también existe un forrito para la patica del acelerador. Entonces también están vendiendo el forrito para esa tarea. Bueno, Caterine, dos en una. Una, pues el consejo para los emprendedores que nos están viendo. ¿Sí? Sí. Y dos, pues tu sueño. Bueno, pues primero el consejo. Yo creo que me le robo el consejo a Hegel, a mi mentor de Bogotá, y es no morir en silencio. Tú no te imaginas, Jairo, todos los emprendedores que matan sus ideas en silencio, sí, con miedo a que se las copien. Sí, ¿por qué? El miedo. Porque les da miedo de que se las copien. A mí muchas personas, por ejemplo, me dicen, ay, eso, ay, pero ya lo registraste, pero ya lo patentaste, te lo van a copiar, te lo van a piratear, Entonces, yo creo que hace falta también más solidaridad de la gente. O sea, tú sales y estás emocionado con tu emprendimiento y llega, ay, te lo van a copiar. Ay, eso te lo piratean en un momentico. Entonces también esas cosas hacen que la gente se asuste. Uh-huh. Y yo creo que a eso por es... Por ninguna parte ha aparecido tu susto, tu miedo, ¿no? No, y por ejemplo Hegel me decía, el día que te pirateen me invitas a tu fiesta, porque es que la gente no piratea cualquier cosa. La gente piratea unos zapatos de Adidas, de Nike, que cuestan más de 300 mil pesos para venderlos en 80 mil. Claro. Entonces, también yo creo que el día que alguien piratee eso, primero tiene que tener su impresora, tiene que también pasar por muchas cosas por las que yo ya pasé. Tiene que... Tampoco es como que clic derecho a piratear. Sí. No, claro, claro. No es así. Sí. Entonces... Pero muchos emprendedores sí tienen ese susto, tienen ese miedo. Y si no cuentan la idea, no van a conseguir esa retroalimentación. También si yo no lo hubiera contado y no hubiera salido, no hubiera conocido a las señoras que necesitaban el del tacón grueso, no hubiera conocido el de las señoras que necesitan el del esposo. Claro. Entonces, uno no se puede encerrar. No te puedes encerrar. Tenés que salir, eso sí, como te lo decía ahora. Rodearte de emprendedores, rodearte y hablar con gente que está donde quieres estar, porque esas personas sí te van a hablar con buena energía, sí te van a entender, van a entender tu manera de pensar. ¿Se comparte la información, el conocimiento fácilmente entre los emprendedores? Sí. ¿O hay una limitante? Sí, claro, sí. Quizás ahí ya cuando entras a gremios, entonces quizás sí encuentres... De pronto alguna rivalidad entre gremios, pero eso es, yo creo que es como innato del colombiano. Mira, alguna vez alguien me decía, si tú ves, o del colombiano no, del caleño, del vallecaucano. Mira que me ponían el ejemplo con unos paisas. Tú ves unos paisas que tienen una panadería aquí y otra panadería al frente. ¿Ellos qué hacen? Ellos se unen y dicen, unámonos, que si compramos harina entre los dos la conseguimos más barata. Compramos los huevos entre los dos los conseguimos más baratos. Aquí el colombiano sacas esto, usted ya sacó esto. Hola, ¿por qué? Perdón por ¿no la es cierto? A mí me... Sí, sí. No, es que eso lo compruebo. Realmente sí, así es. ¿Es cultura? Sí, sí. Ellos saben ser gregarios, ellos se unen fácilmente. Aquí lo que hay de por medio es una cosa terrible que la envidia, pues eso sí es un jodido. Además porque Cochise, pues siendo paisa, lo digo, aquí la gente se muere más de envidia que de otra cosa. El sueño, apenas tenemos unos segundos para soñar.
Mi sueño es, pues te lo resumo en una sola palabra. Mi sueño es vender esto por fuera de Colombia. Ya, chévere. Exportar. Ese es mi sueño. Ajá. Exportar, porque... Pero en el mercado colombiano estás bien. Sí, pero hay productos también que se pueden pensar para ponerlos en otras partes del mundo. Y por ahí tengo otros mercados pensados y quisiera llegar también a otros mercados fuera de Colombia. Panamá va a ser el primero. Dios quiera. Caterine, muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Que estés muy bien. Muchísimas gracias por este espacio, por muchas gracias por estar en la sala de Jairo. ¿Cómo te ha parecido esta sala? Esta sala, pues la verdad me siento muy honrada de estar ahí, aquí sentada donde pasan invitados tan importantes. Siempre veo tus invitaciones a entrar a tu sala, veo a las personas que tienes aquí sentadas. Entonces, muchísimas gracias. Es un espacio muy importante para sentarnos a conversar. Un teléfono, porque también dentro de la comunidad, aparte de emprendimiento, de emprendedores, hay gente, pues... que los quiere consumir, que los quiere tener. Claro que sí, mi teléfono es el 311-353-1296.